El empresario Mohamed Yamil Derba ha puesto en marcha en la isla de Tenerife un sistema de test rápidos para la detección de la COVID-19. El Hotel La Ponderosa en Playa de las Américas ha sido el marco en el que el empresario ha presentado esta iniciativa junto al doctor Jordi Postius, con el que ha firmado un convenio para la realización de las pruebas, tanto para los propietarios de la comunidad La Ponderosa como para los turistas residentes que así lo consideren. Hay muchísimos clientes, tiene muchísimo preocupación y miedos venir a Tenerife por el motivo de la vuelta, cuando termine sus vacaciones, por el motivo de la vuelta, para no quedar con la cuarentena. He hecho un convenio, firmó un convenio entre la propiedad, como presidente de la propiedad de propietario del Hotel Ponderosa y de la empresa del Dr. Jordi, por las colaboraciones entre su clínica y nuestro cliente, como son clientes privados. Hoy empezamos a hacer el test a nuestros clientes. Y gracias a Dios, salieron totalmente salieron negativos. Y esto es un ejemplo para todo el mundo, ejemplo para toda la comunidad en Tenerife, como en Canarias. Somos una isla muy preparada. Isla tiene menos problemas del mundo entero. ¿Qué estamos esperando para coger esta oportunidad y ya lanzar el mensaje nacional, internacional, regional al mundo entero que estamos aquí preparados con toda la medida de sanidad? Este test es un test rápido, es el más efectivo que hay en el mercado y tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Esto qué es lo que significa? La sensibilidad significa que todos los que estamos aquí nosotros, si nos hacemos este test, la capacidad que tiene el test de detectar de los que estamos aquí, los que estamos enfermos o no, o contagiados del coronavirus. Y lo que es la especificidad determina si realmente el test es positivo, qué confianza nos da el test de que realmente este valor positivo es fiable o no. Porque es importante este tipo de test rápidos, ¿no? Porque es una acción rápida y ante la situación que estamos viviendo, es necesario ya, como el señor Mohamed comentaba, hacer medidas rápidas. Y este test sencillamente previa un pinchazo al turista, al paciente, de sangre capilar y con una única gota de sangre se pone en el test y el test determina en un espacio de 5 minutos los anticuerpos que se llaman IgM e IgG. Determina si estamos o no, si estamos incubando el virus o estamos malitos del virus, si estamos enfermos del virus. Este sistema de test rápidos para la detección del coronavirus está abierto para todos los canarios. Aquellos que lo deseen podrán solicitar hacerse la prueba llamando a la clínica del doctor Postius, unos test que cuentan con todas las garantías.